si recuerdo dónde se encuentra. Evidentemente eso está abajo. Para el camino iluminar. ¿Este candil me vais a regalar? Gracias. ¿Cómo os puedo compensar? Esta mina tiene oro a rabiar. Con un pedacito me habrás agradado. Si gracias a vos este sitio ha ganado. Pipita de oro. Y bueno, está en el inventario. Vamos. Bueno, esto vamos a comerciar esta pepita de oro. Así que tenemos que regresar. Como dice justamente Aurora, al mercado de los bonos. So. Vamos a regresar. ¿Puedo subir? No. Me gusta la transición entre la música tan pacífica y el bullicio de la ciudad de los golems. Aquí. Adolfo, supongo que os habéis rendido. La victoria me habéis concedido. No hay nada de denigrante. Se está burlando evidentemente. Solo un Volmus puede ser comerciante. Y ahora dice, pues explícame esta pepita de oro. Que decir que es falso, os lo imploro. Nosotros somos los expertos, no vos, altanero. Tú no eres, eso se ve desde lejos. Los de fuera tenemos mucho que estudiar, así que no huyes, no puedes enseñar, ser humilde. Así la fama de los buenos defendería. Sois único, perdonad mi descortesía. Es obvio que no tengo nada que enseñar, pero en vuestro viaje, donde sea, os puedo ayudar. Suerte en los negocios, os puedo decir. Y bueno, así es como la siguiente petición lemuriana está acabada el intercambio y nos han regalado brillo de fuerza por 6. Así tenemos 6 brillos de fuerza. Vamos a checar en el mapa de, perdón, en el inventario. Pues está aquí ya. Ya no les mostré otras como la Odisea de Aquiles, pero bueno, son todas. Así que le damos esto